Bienvenidos al canal de Marco Sanzio y la fauna ibérica de Alcalá de Henares. En esta ocasión me encuentro a unos metros del vertedero municipal de Alcalá de Henares. Estoy como a 30 metros. Ahora mismo hay, pues puedo decir que cientos o varios miles de aves que vienen aquí a alimentarse de la basura, los desperdicios que se vierten en el mismo. Muy cerca también está el cementerio, a mano derecha, colinda con el vertedero. Ahora pues también llega hasta aquí el olor pues característico de las cosas que se están pudriendo ahí, ¿no? Por lo que voy a tener que apurarme un poco en hacer la grabación. En esta ocasión os voy a hablar de un ave que también pues he visto en diferentes ocasiones en Alcalá de Henares, en el Monte de los Cerros, y en esta zona pues viene aquí a nutrirse de los desperdicios humanos, de la basura, porque es un ave carroñera también, que es la corneja. Ahora mismo, si estoy hablando, puede que esté así como algo interrumpido, por lo que se ponen todos aquí encima a dar vueltas hasta que se van a posar ahí en esta montaña inmensa de arena donde hay bolsas, todo, ¿no? Cada vez que viene un camión de la basura a echarla, pues ellas ahí van todas como locas ahí a ver quién pilla la mejor tajada. Continuando pues con el vídeo que hoy os quiero presentar, la corneja es un ave pues que tiene una medida de unos 47 centímetros del pico a la cola, es de color negra, aunque así yo la he visto en el árbol cuando le estaba haciendo el otro día unas fotos, como le daban destellos del sol, y aquí en la parte de la nuca y del lomo se veían ahí pues tonalidades así azules, azul marino, ¿no? O sea, como es así todo negro, si no la vemos directamente dándole a luz o volando, nos parece que es de color negro. Igual pasa con la urraca, que tiene plumas en la cola así color tono verdoso, azules también, que cuando la vemos parece como la ballena orca, blanca y negra, o con el cuervo, que también tiene así tonalidades violetazo, así como también tonos así con azules. La corneja, y entre el macho y la hembra no hay dimorfismo sexual, porque tienen no hay diferencia, ¿no? Así en el plumaje, en el pico, en todo, o sea, son iguales y tienen las patas negras y el pico negro, y yo he visto así como con el ojo por foto, así como marrón. Suelen estar en pareja y con otros más, y abarcan, es muy territorial y tienen así como un control de territorio de unas 53 hectáreas. Es un pájaro igual que la urraca y el cuervo, así un poco incordioso, que molesta a los demás, que es muy territorial y le gusta pues estar así pues dando caña siempre a otros, ¿no? El otro día estaba aquí haciéndoles fotos precisamente porque estaba cerca donde suelen anidar el cernícalo vulgar, y estaban ahí cerca y salía el cernícalo detrás de ellas para echarlas fuera. A veces le gusta así, como diversión. Nosotros pues nos vamos al cine o a un centro comercial, pues ellas van a meterse con los demás y ahí hacerle la vida imposible, y la verdad porque se le da muy bien. Es un ave pues muy asustadiza, porque como también pues se alimenta de las piezas, o sea, de las aves, o de la fauna cinegética, porque va a las crías de las aves, a los huevos, entonces es también muy perseguida por los cazadores y muy difícil de abatir, porque a la mínima pues salen a toda velocidad, se alejan, están siempre con esa tensión a la defensiva. Cualquier movimiento o cosa, pues ellas ahí ya se van corriendo, ¿no? Y es una de las aves, esto hace, esta manera de ser, que sea de las que más éxito tienen en sacar adelante la puesta de huevos. Sus crías, como ellas se dedican a alimentarse, a robar huevos de otras aves y de las crías, pues entonces, claro, como ellas no tienen así un depredador así que les acose tanto, pues siempre sacan adelante, es más fácil sacar adelante las crías. Se alimentan pues de semillas, como he dicho, de carroña, del vertedero, de basura, omnívoras. O sea, es un poco la alimentación bastante variada, como vemos, ¿no? Por un lado, es una amenaza para los cazadores, pero también, si se matan mucho, limpian de muchos insectos,
de mucha bichería, de carroña, de todo, pues el campo, muchos sitios, y hace pues que esté todo más saneado, ¿no? Entonces, tiene el lado positivo y tiene el lado negativo, ¿no? En España se calcula que hay casi como medio millón, porque hay muchísimas. Donde más las vemos es en la parte norte, centro-norte peninsular. Están en la franja cantábrica, en Galicia, también en la cuenca del Duero y después en Murcia, por la zona de así del Mediterráneo, en Andalucía, Extremadura, o sea, es sedentaria, suele estar todo el año y como he dicho antes, pues suele estar una pareja o varias juntas y también entre ellas pues no tienen problema a veces en el mismo árbol que haya varios nidos, porque suelen estar así. Yo siempre que las veo, las veo así, tres o cuatro o cinco juntas ahí, ¿no? En Rianxo me hacía gracia que estaban por los coches allí, como había zonas donde dejaban la basura en los cubos, estos grandes contenedores, pues estaban ahí por el capó de los coches, por aquí, por allí, todas allí haciendo un poco el ganso, viendo un poco la forma de cómo conseguir el alimento, ¿no? Era muy graciosa la imagen que tenía de ellas. Después, sobre esta ave, tenemos que decir que pone entre 5 o 6 huevos y que son así como azul verdosos, con motas marrones y así pintas de color así verde de la aceituna. Es un ave que tiene, o sea, tiene una cierta similitud con otras, como puede ser la graja, que a diferencia de la corneja, pues la cara es así más blanquezuna. La corneja pues es similar a otras aves que son de la familia de los córvidos, muy parecidas, porque esta ave pertenece a la especie de los paseriformes, que estos a su vez son de la familia Corvidae, que o sea, son de la familia de los córvidos. Y la especie de los paseriformes es un orden que agrupa a la inmensa mayoría, se puede decir que a más de la mitad de las aves que hay en el mundo entero. Los paseriformes se conocen comúnmente como pájaros. O sea, a veces yo he leído en la prensa que para referirse a pájaros se dice paseriformes, ¿no? Y dentro de los paseriformes a veces también se les conoce como aves cantoras o pájaros cantores. O sea, entonces que todo este agrupan pues miles de especies de aves y dentro de este especie, que son los paseriformes, tenemos a la corneja, que tiene similitud, como estaba comentando, con la graja, que a diferencia de esta está entre 44 o 45 centímetros, es un pelín más pequeña. Y tiene así la cara blancuzca, ¿no? El pico es así más alargado, porque el pico de la corneja, pues es así negro, igual que las patas, pero es así más robusto y tiene aquí unas plumitas encima, ¿no? Que es un pico fuerte para que le facilita para desgarrar la carne, que eso lo hace muy bien, ¿no? Y ahí son muy hábiles con el pico a la hora de hacer eso, está adaptado, ¿no? Para eso. Después la graja, pues el pico es así más afilado, ¿no? El de la corneja es en forma de daga, pero el de la graja es así como más afinado y así, nada más verlas ya la forma esa blanquecina del pico así un poco la cara, pues ya de frente viéndolas, pues ya sabes que es una graja. Y después aquí la frente la tiene inclinada hacia atrás la graja y tiene lo que es la cola redondeada, las patas son negras, igual que el pico, ¿no? Como he dicho, pues es así, es muy similar, ¿no? La graja, de ahí le viene el nombre de grac, grac, es un poco el sonido que hace. Después también la corneja está dentro, o sea, es muy similar a la corneja cenicienta, que está aquí en España se ha visto muy poco. La corneja, pues ahí hay unos datos de aparecer en determinados sitios. Ahora mismo no me acuerdo, lo he leído, pero se diferencia, el tamaño es el mismo, el canto es el mismo, así como crack, crack, crack. Ese canto así, pues un poco estridente, molesto, potente, así como el de la urraca, es así potente, ¿no? Llamativo. Pues la diferencia entre la corneja
y la corneja cenicienta es en el color ese ceniza que tiene blancuzco, que tiene la. Ahora mismo está aquí dando caña porque como estoy un poco en su territorio de estos pinos, pues cuando vengo aquí se me ponen así con su canto a ver si me aburro y me voy. Entonces la corneja cenicienta tiene ese color así blanquecino ceniza, lo tiene pues por la nuca, por aquí, por el dorso, después lo tiene aquí por ese, bajando así por la parte inferior del pecho, el pecho lo tiene negro, el pico lo tiene negro, las patas negras, igual que la corneja, y después eso en el obispillo y la parte del vientre es color así, color blancuzco, o sea, ese color de las brasas, ¿no? Cuando queda así la ceniza, ese color así como un gris blanco, ¿no? Por eso es, se le llama corneja cenicienta. Cuando se mezclan entre las cornejas y la corneja cenicienta, ahí el híbrido, hacen ese, sale pues ese híbrido, ese pájaro, pues es así con tonalidades así, pues blancas, negras, es así un poco, pues bastante pinto, ¿no? O sea, pierde, claro, o sea, al ser híbrido, pues pierde, pues un poco, coge un poco de la negra, un poco de la cenicienta y sale así como con manchas blancas y negras. Otra ave así parecida que casi todo el mundo confunde a la corneja con el cuervo, incluso cazadores. Hablo con un montón de personas cuando ven una corneja, al ser negro, pues ya todo el mundo dice que es un cuervo, ¿no? Y el cuervo es mucho más grande, un 25 más grande por ciento que la corneja. El cuervo tiene un pico así robusto, una mandíbula ancha, el pico así curvo, es muy, el pico es enormemente grande. Y después a mí me llama la atención la cabeza, ¿no? Que la cabeza hace así la frente hacia abajo, es como un coche, ¿no? Y después sale así el pico. Y es un ave que tiene ya pues unos 67 centímetros, es como el águila ratonera y ya tiene esos colores en el plumaje, así como es negro, pero esas tonalidades así también como azul y a veces violetazo, tiene esas tonalidades y ya el sonido es el croc, croc, es una cosa más fuerte y diferente que el de la corneja, ¿no? Suele estar más en los acantilados, está por toda España, pero yo hasta aquí no lo he visto. No suelo ver el cuervo. Cuando lo veo en Galicia, allí lo que más es la corneja, siempre es corneja, ¿no? Porque es lo que he dicho, ¿no? Que le gusta más la zona del acantilado. Después la graja está más por la zona del Valle del Ebro, esa zona de ahí, y emigran al este y centro de Europa. En cambio, la corneja la tenemos más en el oeste de Europa. Esto es un poco así con los que son así similitud más directa, ¿no? Con la corneja cenicienta, que ambas pues son prácticamente la misma, solo el cambio en el plumaje. Y después está la graja, que es diferente, así como la cara blanca, el pico gris blancuzco. Y después está lo que he dicho sobre el cuervo, ¿no? Le gusta anidar en árboles a la corneja y les gusta las zonas así extensas con matorral y con variedad de árboles. Después otra característica que podemos ver en la corneja, que es un ave pues muy ruidosa, que siempre está incordiando a los demás. Yo cuando estoy allí en Rianxo, al lado hay unos pinares y ahí vienen todas las mañanas ahí a meterse con todos los pájaros que hay ahí. Están siempre, llaman muy ruidosas, llaman mucho la atención. Y es un ave pues que le gusta estar ahí pues incordiando y molestando a otros pájaros. Y que también se alimenta de pájaros pequeños y va buscando en los nidos los huevos y las crías pequeñas. El nombre de la corneja en gallego es corvo pequeno. En catalán es cornella y después en vasco es bellabelza. Me gusta, ¿no? Porque es así como parece que sale la palabra de bella, ¿no? De belleza, ¿no? Porque la verdad que todo lo que Dios ha creado es hermoso, ¿no?
hasta aún las cosas más que nos puedan parecer más horribles o feas, ¿no? Pero la corneja es un ave, pues, con esa tonalidad, esa manera de volar acrobática, destreza que tiene, cómo se mueve cuando le da el sol, ¿no? Esa tonalidad, ese negro brillante y todo, pues te recuerda un poco a esos caballos negros que ves en las películas que hay que brillan, pues es así un poco muy bonito la forma, ¿no?, de este pájaro que tiene, ¿no?, y cómo vuela y se mueve, ¿no?, en la naturaleza. Otra característica que me llama la atención de la corneja es que también se alimentan de marisco, porque allí cuando estoy en Galicia, en Rianxo, y estoy en la playa, allí veo que todas las tardes vienen y van andando allí sobre la orilla en busca de conchas y todo, y ahí se alimentan de eso, ¿no? Depende de donde se encuentren, pues también varía la alimentación. No tengo vídeos de la corneja aquí en Alcalá de Henares. El otro día estaban ahí, las podía grabar, porque estaba yo ahí como escondido en un arbusto, camuflado, pero a la mínima te detectan y entonces ya no las ves. Entonces me salían muy bien las fotos, porque tenía bien el sol, la posición donde estaba, y entonces opté por hacer fotos. Pero os voy a poner vídeos de la corneja que he grabado en Galicia. Sin más, pues hasta otra ocasión con vosotros, esperando que todo lo que os haya comentado sobre la corneja, pues os resulte muy interesante.